Bienvenidos al apasionante mundo de la aviación. El día de hoy veremos en Flyers Team TV lo que ocurrió en el evento aéreo La Gran Fuerza de México de la Fuerza Aérea Mexicana en 2012. Visitaremos a Pedro Cordich, un experto piloto en el vuelo de ala delta y trike. No dejes de ver lo que tiene hoy para nosotros el Capi Roger. No te pierdas el aerotip de la semana y las historias que marcaron al mundo de la aviación mexicana en nuestra sección ¿Sabías qué? Esto es Flyers Team TV. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Flyers Team TV. Esta gran aventura donde semana a semana conoceremos un poco más del mágico mundo de la aviación. La Gran Fuerza de México es reconocida y respetada a nivel mundial. Flyers Team TV estuvo presente en este fascinante espectáculo realizado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Tizayuca, Estado de México. ¡Comenzamos! La Gran Fuerza de México, Flyers Team, fue testigo del pasado evento de la Gran Fuerza de México, realizado por la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. En este evento pudimos ser testigos de las capacidades de maniobra y tácticas con las cuales cuentan nuestras Fuerzas Armadas. Fuimos recibidos por una banda de guerra quienes al ritmo del tambor y las trompetas nos contagiaron la emoción del evento. Pudimos disfrutar del Museo de la FAM, donde se expusieron equipos y aeronaves que se utilizaron anteriormente y se siguen usando de forma oficial hoy en día por las Fuerzas Especiales. También fuimos testigos de una exhibición aérea donde las Fuerzas Armadas nos demostraron que cuentan con la tecnología y el entrenamiento para atender una contingencia que afecte la soberanía de nuestra nación. Existen aeronaves de diferentes características y necesidades específicas. Disfruten de esta genial aventura en compañía de nuestro buen amigo Pedro Cordich y conozcan su peculiar manera de vivir su sueño. Un grupo de amigos que se especializa en el vuelo de ala delta y trike. Asimismo, descubre los datos más interesantes y culturales de la aviación a través de nuestra sección ¿Sabías qué? Mi nombre es Pedro Alejandro Cordich Huete, soy el director de un aeroclub que se llama Cordich Airsport. Yo ya tengo una historia en diferentes deportes, como son ala delta, que es donde yo me inicio en este tipo de deportes, ultraligeros, parapentes, mosquitos, paramotores. Cordich Airsport nace como un club o un sueño para que todos los diferentes practicantes de estos deportes tengan un punto donde tengan todo lo más accesible o lo más práctico para desarrollar las diferentes áreas o los diferentes deportes aéreos.
existen varios tipos de membresía en este club. Obviamente, amigos o pilotos de años que nos conocemos. Luego vienen los socios asociados, que es la gente que está con inquietud, que no sabía del lugar, que viene y ven pues, que es un lugar familiar, que es un lugar bonito, que es un lugar accesible, y dicen, oye, me interesa, quiero entrar a tu club. Entonces ya hacen una especie de filtro donde se ven el perfil. También nosotros no podemos dejar entrar, desgraciadamente, así nomás que sea. Que a fin de cuentas también están los invitados. Y los invitados, pues, es el público en general. O sea, realmente yo todos los fines de semana tengo gente entusiasta de los deportes, porque no nomás van a ver actividad de motorizados, sino más tarde al mediodía ven actividad de alas delta y parapente y pueden ver actividad de radiocontroles. O sea, siempre hay algo. Y es gratuito. O sea, yo no cobro por venir a ver. La población donde nos hallamos es un vaso de una laguna seca que se llama la Laguna Seca de San Marcos, al sur de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y me gustaría pues invitarlos a que sigan viendo cápsulas, viendo show, vamos a estar haciendo más cosas. Y pues que estamos aquí esperándolos con las alas abiertas cuando gusten. Esto es Flyers Team TV. ¿Sabías que? El 15 de septiembre de 1915, Alberto Salinas Carranza fue nombrado el primer jefe de la aeronáutica militar. Esto es Flyers Team TV. Continúa con nosotros. Más adelante te daremos a conocer cómo se prepara un vuelo de trike y todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar para poder despegar. Esto es Flyers Team TV. Regresamos. Esto es Flyers Team TV. Continuamos. Un gran compañero e integrante de Flyers Team es el reconocido general Alfredo Valenzuela Mata, quien fue piloto e integrante del escuadrón acrobático de los F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana y que a continuación nos hablará de su experiencia y trayectoria en el fascinante medio de la aviación. Mi nombre es Alfredo Valenzuela Mata. Mis primeros vuelos fueron en la Escuela Militar de Aviación en el año de 1968. Mi función en Flyers Team es participar en los shows aéreos. ¿Dónde se define la aviación que no es deportiva y la aviación que es deportiva? Para mí todo es deportivo porque toda la disfruto. Bien, la primera vez que tuve el honor de que me invitaran a participar en un evento fue en diciembre de 2005. La mayoría de la gente, yo creo que todos de niños tuvimos de alguna manera la pasión por volar. Tal vez ahí se inicia. Podría mencionar entre algunos el Stearman, el AT-6, el T-28, el Pilatus PC-7, el Bonanza, el F-5 y otros más. Pues en la Fuerza Aérea Mexicana una sola experiencia muy especial, muy bonita, porque el volar aviones militares es algo muy especial. Cuando hice mi primer vuelo solo, en un Stearman. Hace más de 40 años por ahí, una vez vi una plaquita, que no sé quién la hizo, que decía, es difícil describir exactamente la emoción que da el pilotear un avión, pero embarga totalmente como el amor. En aprender a volar, que no lo piensen mucho, es el medio más hermoso y más seguro que ha inventado el hombre. Soy su amigo, el piloto aviador Alfredo Valenzuela Mata. Esto es Flyers Team TV.
Flyers Team es una empresa reconocida que se caracteriza por sus extraordinarios espectáculos aéreos, en donde los mejores pilotos acrobáticos del mundo se hacen presentes en todos y cada uno de los eventos. En esta ocasión, te mostraremos lo que aconteció en el espectáculo aéreo de San Luis de la Paz, Guanajuato. Y también te mostraremos las recomendaciones que nuestras lindas sobrecargos tienen para ti en nuestra sección Aerotips. San Luis de la Paz 2012. A tan solo 381 kilómetros y a 4 horas aproximadamente vía terrestre de Guadalajara, el equipo de Flyers Team se hizo presente en San Luis de la Paz, Guanajuato, ante más de 15.000 personas y autoridades municipales y de la región. Un evento 100% familiar en el que chicos y grandes no se hicieron esperar para transmitir la gran emoción y alegría que les provocaba ver en acción a todos y cada uno de los integrantes de Flyers Team. El equipo de paramotores son los responsables de iniciar el evento y Juan de Dios Ortiz y su trike, acompañado de Juan Zulbarán, son los encargados de aterrizar portando la bandera. Asimismo, el equipo de paracaidistas también son parte fundamental de este gran espectáculo. Sin duda, una de las mayores atracciones es el Learjet 24, con su alta velocidad, sus poderosos motores e inigualable sonido. El RB6 del capitán Javier Romo fue una muestra de la belleza que se puede apreciar en el aire durante el evento. John Melby también nos hizo mirar cada segundo hacia el cielo y apreciar su elegante biplano Pit Special color negro. Las rutinas que el equipo mostró durante el evento hizo que cada segundo de los espectadores estuviera lleno de adrenalina y asombro, ya que las velocidades y poder de maniobra que alcanzan estas aeronaves hacen que el público pueda disfrutar de un gran espectáculo a escasos metros de distancia, pero de manera segura. Otro de los momentos que hizo estallar a los asistentes fue el simulacro de bombardeo y la presentación del mejor acróbata del mundo, Kirby Chambliss, quien piloteaba su Sitco Edge 540. Nos mostró por qué es el número uno. Sin duda, un gran éxito el que se vivió en San Luis de la Paz. Y como siempre al final del evento, los pilotos convivieron con los aficionados, dieron autógrafos, se tomaron fotos y regalaron souvenirs, dando así las gracias por este gran éxito, que sin duda esperamos que en el siguiente sea mejor. Hola amigos, mi nombre es Janet, les vengo a presentar el aerotip de esta semana. Cuando vueles, es necesario llevar consigo una crema hidratante, ya que el ambiente dentro del avión tiende a secar la piel en exceso. No te pierdas la próxima semana, Flyers Team TV. Esto es Flyers Team TV. Regresamos. Esto es Flyers Team TV. Continuamos. A continuación te mostraremos cómo se prepara el check de prevuelo de una aeronave tipo trike. Hola amigos de Flyers Team TV, yo soy Pedro Cordis y les voy a enseñar en esta ocasión cómo se hace un prevuelo, un pre-check de una aeronave ultraligera, pendular en este caso, antes de irnos al aire. Siempre empezamos por el lado izquierdo. Normalmente lo que hacemos es checar lo que son líquidos. En este caso es un motor 912, 4 tiempos. Los choques de carburador, como son vulcanizados y van a lo que es el manifold de admisión, pueden tener rayaduras, fracturas o incluso pueden estar flojos. Y si adquieren o succionan aire por ahí, puede traernos un problema en el aire. Segundo, lo que son los filtros de aire normales, que revisar que estén bien amarrados, que estén bien sujetos, lo que son resortes y cables de aceleración, que estén libres y en perfecto estado, lo que son bujías. Normalmente este tipo de motores, como dijimos, tienen doble sistema de encendido, lo cual lo hace más seguro. Son dos sistemas independientes. En caso de que falle un primario, tienes un secundario. Y tienes lo que es el sistema de mofle, lo que son el sistema de resortes, que estén sus amarres bien puestos. El mofle que no esté movible, digamos. De aquí pasamos a la segunda parte, donde tenemos la propela. La propela o la hélice es muy importante, porque en la hélice tenemos el empuje y la seguridad del avión. Se checan auditivamente. En este caso todos se oyen agudos y eso nos indica que el panel está bien. La bomba de gasolina, que no haya ninguna fuga. Lo que es el bulbo del aceite, que no haya ninguna fuga. Y revisamos el aceite. El aceite está en perfecto estado y está a su altura. Se fijan, está perfectamente claro. Tenemos filtros igual.
correas de amarrado igual, para que no nos impacte la propela y nos pueda causar un problema mayor, están sujetados con una especie de alambre, que son alambres de seguridad, así se llama, y amarrados, tal cual. Bujías, socket, mofle. Perfecto, perfecto, todo está bien. Seguimos lo que es tren primario, todo perfecto, no llantas bajas, todo súper bien. Ya estamos en esta parte y revisamos qué tanta gasolina trae. Normalmente estas aeronaves no traen un medidor de gasolina, sino que traen un estimado de consumo. Posterior acá seguimos a los mandos de lo que es ahogador, mando de aceleración, lo que son switch primarios de control y de tren frontal. Todo se ve bien, chicotes de acelerador y chicotes de freno. Esta ala tiene una capacidad también extra, que es lo que le llaman trim. El trim es tú juegas con el sistema de aplanar la parte trasera del ala, y eso nos da otras características de vuelo. Básicamente es el pre-flight antes de irnos al aire en una aeronave de estas. Como ven, no nomás es llegar y prenderlo y vámonos. Tiene todo un proceso y una metodología. Son unos deportes maravillosos, súper seguros, pero está en ti hacerlo más aún. Gracias, Flyers Team. Hola, amigos. El día de hoy empezamos este emocionante viaje por el mundo de la aviación. Primero, vamos a ver los tipos de aeronaves que existen. Los de ala fija, que son los aviones. Los de ala rotativa, que son los helicópteros. Sabiendo esto, los aviones de ala fija se componen de tres partes principales. Y Lear nos ayudará a conocerlas. ¡Vamos, Lear! La primera es el fuselaje, que es la cabina del avión. También debemos saber que el avión tiene tres ejes: el longitudinal, el transversal y el vertical. La segunda parte son las alas, que permiten que el avión vuele al producir la fuerza de sustentación. Que eso lo veremos más adelante. Y por último, el empennaje. Es la parte trasera del avión. ¡Muy bien, Lear! Ahora ya conocemos las partes del avión. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que debes obedecer a tus padres y portarte bien con los demás. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Esto es Flyers Team TV. Regresamos. Esto es Flyers Team TV. Continuamos.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para llevar hasta sus hogares toda la adrenalina que genera el fascinante mundo de la aviación. Esto fue Flyers Team TV. No te pierdas de la siguiente emisión, donde veremos cómo se capacitan a los equipos de paramédicos y protección civil en las instalaciones Emersim de la Escuela de Aviación Tornado. Conoce cómo es que viven la aventura aérea el grupo de integrantes del equipo de paramotores de Flyers Team. No te pierdas las recomendaciones que tenemos para ti en nuestro Aerotip de la semana. Conoce lo que hoy nos platicará el Capi Roger sobre temas de aviación. No te pierdas Flyers Team TV. Agradecemos al Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP. AirLink, Air Ambulance. El agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Cordage, Air Sports. Y al Honorable Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, México.